never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hola y bienvenidos a Tu Perro Hoy. Hoy os traemos una historia increíble y conmovedora de heroísmo canino durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a conocer la fascinante y heroica historia del sargento Stubby, un perro que se convirtió en un verdadero héroe de guerra, participando en 17 batallas y salvando vidas de soldados al alertarlos sobre ataques de gas mostaza. Acompáñanos en este detallado recorrido por la vida de este asombroso canino y cómo su valentía y lealtad dejaron una marca indeleble en la historia. Empecemos. La historia de Stubby comienza en 1917 en New Haven, Connecticut. Stubby era un perro mestizo, una mezcla de Boston Terrier y otra raza, que vagaba por las calles hasta que un día se encontró con los soldados de la 102ª Infantería de la División Yankee. El soldado John Robert Canley fue quien tomó a Stubby bajo su cuidado, permitiéndole quedarse con el regimiento. Stubby rápidamente se ganó el corazón de los soldados con su carisma y lealtad. Mostraba un instinto natural para aprender y seguir comandos. Este adorable y hábil perro se convirtió en la mascota no oficial del regimiento, proporcionando moral y compañía en tiempos de incertidumbre. Viaje a Europa y entrenamiento en el campo de batalla. Cuando llegó el momento de que la 102ª Infantería partiera hacia el frente en Europa, Canley no podía dejar atrás a Stubby. Con la determinación de llevar a su fiel amigo consigo, Canley escondió a Stubby a bordo del barco que transportaba a los soldados a Francia. Una vez descubierto, el pequeño perro fue oficialmente aceptado en el regimiento gracias a su comportamiento ejemplar y habilidades especiales. En el campo de batalla, Stubby demostró ser más que una simple mascota. Aprendió rápidamente a adaptarse al entorno bélico, llegando a distinguir entre el sonido de las bombas amigas y enemigas, y alertando a los soldados ante inminentes ataques. Su agudo sentido del oído y olfato se convirtieron en activos invaluables para el regimiento. Stubby, el héroe del campo de batalla. A lo largo de su servicio, Stubby participó en 17 batallas importantes. Su valentía quedó demostrada cuando, tras un ataque con gas mostaza, Stubby desarrolló una sensibilidad extraordinaria para detectar la presencia del gas. En múltiples ocasiones, alertó a los soldados antes de que los ataques de gas se hicieran evidentes, permitiéndoles ponerse a salvo y salvando así numerosas vidas. Además, Stubby era capaz de localizar a los soldados heridos en el campo de batalla. Usando su agudo sentido del olfato, podía encontrar a los soldados caídos y alertar a los equipos de rescate. En una ocasión notable, Stubby incluso capturó a un espía alemán al morderlo y retenerlo hasta que llegaron los soldados estadounidenses, demostrando su instinto protector y su valentía incomparable. Reconocimiento y honores militares. Los actos heroicos de Stubby no pasaron desapercibidos. Fue ascendido al rango de sargento, convirtiéndose en el primer perro en recibir un rango militar en la historia de Estados Unidos. Este reconocimiento formal subrayó la importancia de sus contribuciones al esfuerzo bélico y su estatus como miembro valioso del regimiento. Desde tiempos inmemoriales, los perros han desempeñado un papel crucial en la vida de los seres humanos. La relación entre perros y humanos es una de las más antiguas y profundas que existen en el reino animal. Esta conexión no solo ha moldeado la evolución de ambas especies, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura, la historia y la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Los perros han sido compañeros leales de los humanos desde que las primeras tribus nómadas los domesticaron hace más de 15,000 años. Inicialmente, los perros fueron valorados por su capacidad para cazar y proteger a las comunidades humanas de depredadores y otros peligros. Esta relación de mutua cooperación permitió a los humanos establecer asentamientos más seguros y prosperar. Los perros también han desempeñado roles heroicos en situaciones de emergencia y desastres. Desde los perros de rescate que buscan sobrevivientes entre los escombros después de terremotos, hasta los perros guía que asisten a personas con discapacidades visuales, estos animales han salvado innumerables vidas y mejorado la calidad de vida de muchas personas.
Los perros han sido y seguirán siendo una parte integral de nuestras vidas, brindándonos compañía, protección y amor incondicional. La relevancia de los perros en la vida humana es un testimonio del poder de las relaciones interespecies y del increíble vínculo que puede formarse entre humanos y animales. La otra historia que os traemos hoy es la emotiva vida sobre uno de los perros más icónicos y queridos de la historia del cine, Rin Tin Tin. Acompáñanos mientras exploramos la increíble vida de este perro pastor alemán, desde su rescate en un campo de batalla hasta su ascenso a la fama en Hollywood. Prepárate para descubrir cómo Rin Tin Tin se convirtió en un símbolo de valentía, lealtad y amistad. Empecemos. El origen de Rin Tin Tin, rescatado en la guerra. La historia de Rin Tin Tin comienza en septiembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial. En un campo de batalla en Francia, el cabo Lee Duncan, un soldado estadounidense de la 135ª Escuadrilla Aérea, encontró una perra pastor alemán y sus cachorros en una trinchera bombardeada. Duncan, conmovido por el hallazgo, decidió rescatar a la familia canina. De los cachorros rescatados, dos sobrevivieron, y Duncan los llevó de vuelta a su base. Los nombró Rin Tin Tin y Nanette, en honor a dos muñecos franceses que eran populares entre los soldados en ese momento. Rin Tin Tin y su hermana Nanette sobrevivieron a la guerra y viajaron con Duncan de regreso a Estados Unidos, donde comenzó una nueva y emocionante etapa en sus vidas. El viaje a Hollywood y el ascenso a la fama. Una vez en Estados Unidos, Duncan se estableció en Los Ángeles y se dedicó a entrenar a Rin Tin Tin. El perro demostró tener un talento natural para aprender trucos y ejecutar comandos con precisión, lo que llamó la atención de la industria cinematográfica. En 1922, Rin Tin Tin hizo su primera aparición en una película titulada The Man from Elk River. El carisma y las habilidades de actuación de Rin Tin Tin lo convirtieron rápidamente en una estrella. Su primera película fue un éxito, y Rin Tin Tin pasó a protagonizar más de 20 películas durante los años 1920 y 1930. Fue reconocido por su capacidad para realizar escenas de acción impresionantes, como saltar a través de ventanas y desarmar a los villanos, lo que lo convirtió en un favorito del público. Impacto en la industria cinematográfica. Rin Tin Tin no solo fue un éxito de taquilla, sino que también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la industria cinematográfica. Durante una época en que los estudios de cine enfrentaban dificultades económicas, las películas protagonizadas por Rin Tin Tin ayudaron a salvar a Warner Bros. De la bancarrota.